Día 23. Evangelismo sobrenatural. Escuchar la voz de Dios y obedecer. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Esto lo describe Hechos, capítulo 8. Felipe estaba viviendo un tiempo ministerial extraordinario en esos días. En Samaria, las multitudes venían a los pies del Señor por causa de los milagros y las señales que lo seguían a él y a los discípulos. En un momento, Felipe recibió una visita angelical con la orden de salir a un lugar totalmente desierto, realmente ilógico. Lo interesante es que él no se abrazó a su éxito ministerial, sino que fue obediente. Se encontró con un funcionario etíope muy influyente en su tierra y le predicó. El hombre se convirtió y se bautizó. Este etíope sería luego el portavoz a toda la nación. Después, Felipe fue trasladado sobrenaturalmente a otra ciudad en el actual territorio de Egipto y desde allí anunció el Evangelio en muchas ciudades. Si no hubiera sido obediente al llamado de Dios, probablemente hubiera abortado todos estos propósitos que el Señor tenía con él y el resto del plan para su ministerio no hubiera seguido en el centro de la voluntad de Dios. Este es un tiempo de evangelismo sobrenatural. Por eso necesitamos estar muy atentos a la voz de Dios. Tal vez el Señor te indique que te acerques a hablarle de invasión a una persona en particular, o quizás te llame a ir a un hospital, una casa o un barrio. Es muy importante que escuches la voz de Dios, pues no existe nada mejor que oír su voz y estar en el centro de su voluntad. Te propongo que oremos. Padre, enséñame a ser sensible a tu voz y a tus directivas. Te pido que me guíes paso a paso cuando estoy predicando tu palabra. Enséñame, Señor, a oír tu voz en todas las áreas de mi vida y a estar siempre en el centro de tu voluntad. Amén.